Amigos de Media Telecom, nos encontramos en la Conferencia Latinoamericana del Espectro en México, organizado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y Policy and Tracker. Y en este momento nos acompaña un especialista consultor regional en América Latina, Erasmo Rojas, que pertenece a una asociación que se llama 4G Américas, especializada en temas de telecomunicaciones, espectro, movilidad, y nos va a comentar sobre los principales retos y desafíos y temas que ha tenido esta conferencia latinoamericana del espectro. Erasmo Rojas, muchas gracias por esta entrevista. Un placer, muchas gracias. Mira, este es el segundo año que se realiza la conferencia latinoamericana de espectro en México. Creemos que es muy importante porque es un tema que abarca la región. Comenzó el día de ayer, los temas que se trataron más que todo fue el impacto social en el usuario final con las redes de banda ancha móvil. Luego también hubo otras discusiones, otras mesas de cómo, cuál es el impacto económico para mejorar la penetración de la banda ancha móvil en la región. Luego también se habló un poco de cuáles son los desafíos regulatorios que existen en la región, en México también. Hubo un panel interesante donde estuvo el regulador COFETEL y operadores móviles mexicanos. Y también al final del día hubo unas mesas donde se hablaba de cuál es el impacto de las subastas, cuáles las nuevas perspectivas en subastas, qué tipo de subastas hay. Y donde 4G Américas participó dando una opinión de un barrido más o menos de cómo está la situación de espectro en América Latina. También ayer en el mediodía hubo una participación de un senador que es el presidente de la Comisión de Comunicación y Transportes y que vino a hablarle a este foro de espectro, y creemos que eso fue muy importante también, una mezcla un poco política de que ellos están interesados en ver qué está pasando con las comunicaciones y con el espectro. Erasmo, sí, muchas gracias. En efecto, ¿cuál fue la participación? ¿Qué comentó 4G Américas en particular sobre los desafíos de la banda ancha móvil y sus impactos sociales? Nuestro comentario en general es que la tendencia es que la voz cada vez va a tener un menos impacto en las redes móviles, que en el año 2016, o sea en 4 años, la banda ancha móvil va a representar el 55% de todas las suscripciones móviles en la región, y para eso se necesita más espectro. Tenemos más aparatos sofisticados, están llegando cada vez más terminales. Escuchamos estos días que ya llegamos al 1 millón de smartphones en el mundo, o sea que estos aparatos son muy hambrientos de datos y crean nuevas necesidades. Entonces, lo que nosotros creemos que uno de los grandes desafíos regulatorios es cómo suministrar espectro de una manera rápida, atendiendo diferentes necesidades de cada país. Por un lado, la parte de la cobertura rural, con bandas bajas, y también con atender la necesidad de capacidad de datos en grandes ciudades como el DF, por ejemplo, con bandas altas de espectro. Entonces, un poco son los desafíos, también ver un poco cómo atacar el problema de la penetración de los terminales, las barreras de entrada que hay, posiblemente también mirar si se puede tratar de bajar la parte de impuesto y tarifaria, especialmente a sectores económicos menos favorecidos, los cuales no son los que ven los terminales como una barrera de entrada. En general es eso, un poco una facilidad más, o sea que el ente regulador cambie un poco el paradigma de regular banda por banda y entre a una capacidad de regulación ya de cuarta generación. Como especialista precisamente en temas del espectro radioeléctrico y la necesidad de licitar de manera acelerada este recurso que es de la nación, como lo ha dicho 4G Américas, ¿cuáles son los puntos clave, las recomendaciones para estos reguladores y que rompan los paradigmas tradicionales y adopten los nuevos para adaptarse a las necesidades de los usuarios? Yo creo que México lo está haciendo bien en el sentido de que justamente esta semana estamos también en medio de un grupo regulatorio que se llama CITEL, que es el Grupo Regulatorio de las Américas, y básicamente lo que los reguladores deben hacer es adoptar las recomendaciones de estos organismos. ¿Por qué? Porque lo que se debe hacer es tratar de buscar una armonización de espectro en la región, subastar espectro que esté de acuerdo en uso con otras partes. Con eso no vas a tener problemas con visitantes que lleguen a tu país o cuando tú vayas a otro mercado. Entonces, un poco mirar que se esté creando una armonización de espectro, porque si los reguladores están subastando espectro que no se usa extensivamente en otras partes, al final del día lo que va a pasar es que los costos de los terminales van a ser más altos y el costo para el usuario final va a ser más alto. Entonces creemos que es un poco eso, mirar cómo está la región y mirar también realmente
con qué necesidades hay en el mercado y también tratar de ver cómo se reduce la brecha digital. Y nosotros creemos que la banda ancha móvil y especialmente el uso de bandas bajas es básicamente lo que se necesita. Aquí en esta tarde vamos a discutir en el foro espectro sobre la banda de 700 MHz, que es una banda muy importante porque es una banda que presenta unas características de propagación tales que la cobertura es mucho más amplia que una banda más alta y los países están analizando muy seriamente de cómo comenzar tal vez a hacer una liberación prematura de esta banda en las partes rurales y dejar para final las grandes ciudades. Normalmente en eventos como este que organiza la COFETEL o el que tú mencionabas en la CITEL que también se está celebrando en la Ciudad de México, se abordan aspectos técnicos de las telecomunicaciones, pero tú nos puedes decir de qué manera beneficia a los usuarios la armonización de la banda 700 y por qué es importante para ellos. Mira, es importante porque México, si tú miras cómo está México en comparación con el resto de la región en cuanto a redes móviles, México todavía una penetración, especialmente de banda ancha móvil, que está alrededor de un 10-11%. Creo que la penetración de banda ancha total en México no pasa del 21-22%. Esto significa que hay partes de México donde no hay conexión a Internet y seguramente lo que nosotros pensamos es que muchas personas van a tener la primera experiencia de conexión a Internet, no a través de Internet fijo, sino a través de Internet móvil. Entonces, es más económico lanzar internet móvil en bandas bajas que en bandas altas y esto va a beneficiar al usuario porque posiblemente la cantidad de la señal va a llegar allá más pronto y seguramente también con un subsidio o con una cooperación entre el gobierno y el sector privado podrían de alguna manera hacer que estas personas puedan tener acceso por ejemplo a computadores, a PCs más económicamente para que puedan conectarse y puedan desde ahí, desde su fábrica donde estén, desde su comunidad, desde su parte en el campo, desde su rancho, realmente puedan conectarse a internet y no tengan que venirse a las ciudades a hacer grandes cosas, sino que lo sigan haciendo allá. O sea, lo que tú quieres es dejar la gente productiva, pero darle herramientas para producir. Y hoy en día la gente no tiene conectividad a internet, entonces por eso no ven cómo ese tipo de trabajo lo pueden de alguna manera hacer más efectivo. ¿Qué recomendaría Erasmo Rojas de 4G Américas para que la licitación de la banda de 700 MHz, que es muy importante, se logren los mejores términos en un país como México que ha tenido conflictos precisamente en procesos de licitación? Mira, yo antes de la banda de 700 MHz te diría que hay otra banda que México subastó hace 2 años, la banda de 1.7, 2.1 GHz, donde subastaron 60 MHz de un paquete de 90 MHz. O sea, todavía hay 30 MHz ahí que están disponibles, que deberían ser subastados. Entonces yo creo que es algo que se puede traer al mercado rápidamente, porque ya está asignado, ya está el espectro reservado. Y después con la banda de 700 MHz, México ya ha dado un paso muy grande, que es por lo menos asignar, decir qué tipo de canalización va a usar, y han dicho que van a usar la canalización de Asia-Pacífico. Entonces ya lo que seguiría ahora es, una vez que el gobierno mexicano o el regulador ha dicho que ahora vamos a usar este tipo de plan de banda, es comenzar a buscar posiblemente dentro de qué partes de México estas señales de televisión analógica no están tan ocupadas, esos canales del 52 al 69 no se usan tanto, y en esas partes comenzar a tratar tal vez de liberarlo para redes móviles. Creemos que justamente en las grandes ciudades como el DF, Guadalajara, algunas otras ciudades, hay mucha concentración, mucho uso de televisión analógica, pero en las partes rurales debe haber poco, y es ahí justamente donde se necesita la conectividad. Entonces creemos que realmente México podría seguir un ejemplo como el que va a seguir Brasil. Brasil ha anunciado hoy en este foro de espectro que a fines de año van a dar un resultado del estudio que están haciendo de cuál es el uso real de esta banda de 700 MHz, y lo que México debería comenzar a hacer es algo similar, sin esperar a un apagón analógico en el 2016, 2017, que creo que es demasiado tiempo para los usuarios que necesitan la conectividad antes de esas fechas. En efecto, porque la banda de 700 se encuentra ya libre en nuestro país y podría licitarse previo al famoso apagón analógico que sería el 2015. Pero tú que has hecho esta radiografía de los países y del espectro en cada uno de estos mercados, ¿cómo se encuentra la región de América Latina y en particular México en cuanto a su administración de espectro? ¿Cuánto más necesitamos para esta banda ancha móvil? Mira, yo mostraba ayer en mi presentación de que parece que hay una correlación entre la cantidad de espectro que hay disponible en el mercado y cómo la gente adopta banda ancha móvil. Entonces los países que tienen la delantera en cuanto a adopción de banda ancha móvil en la región son Chile y Brasil, justamente son los países que tienen la mayor cantidad de espectro asignado por usuario también, y México se encuentra en una relación un poco más baja. O sea, México tiene una cantidad de espectro asignado total en el mercado que es alrededor de 210 MHz,
Chile tiene 380 MHz, Chile tiene una penetración del 30% de banda ancha móvil y México tiene la tercera parte, 10-11%. Entonces creemos que cuando hay más espectro en el mercado, los operadores se animan más a lanzar nuevas tecnologías, los usuarios ven que hay más velocidad en lo que están haciendo porque no están básicamente con redes de congestionadas. Y una cosa importante que creemos en México es que estamos escuchando que ya a fines de este año se van a lanzar las redes LTE aquí por operadores de la banda 1.7 y 2.1. Creemos que eso va a ser un buen paso. Y si se hace bien, seguramente le va a ayudar al gobierno a ver el uso. Si hay gran demanda en la red de 1.7 y 2.1 de LTE, el gobierno va a entender que eso está muy bien para las grandes ciudades. Ahora, ¿qué hacemos en el campo? Entonces tenemos que acelerar la parte de 700 MHz en las partes rurales. En el contexto de la CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que depende de la OEA, uno de los temas que se iban a abordar era precisamente el conflicto entre los radiodifusores y los operadores de telecomunicaciones por la banda de 700 MHz. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo encontrarle la cuadratura al círculo de ese conflicto? Mira, ese conflicto sigue en discusión en CITEL. Realmente siempre que hay una banda como 700 MHz que lo usa en la parte de radiodifusión en televisión, pues hay que mirar, una vez que el gobierno toma la decisión de que eso va a ser usarse para redes móviles, ¿dónde se van a reubicar los usuarios actuales de radiodifusión? ¿En qué otra banda se van a adjudicar? Entonces yo creo que eso es algo que está sucediendo, pero se pueden seguir ejemplos, mejores prácticas que ha pasado por ejemplo en Estados Unidos, donde se hubo una reubicación de esos radiodifusores. Y la gran diferencia también es que cuando pasemos de televisión analógica a digital, hoy en día un canal de televisión analógica ocupa más o menos 6 MHz de espectro, es mucho. En la televisión digital va a ser una fracción de eso, entonces no se va a necesitar tanto espectro para reubicarlos a ellos. Y esas discusiones van a venir seguramente, porque realmente tampoco las redes móviles pueden implementarse y que sufran los usuarios de radio y televisión. Ellos también tienen que seguir pudiendo tener esto. Entonces creo que es una transición que va a continuar, y creo que en el foro de CITEL ya hay una discusión entre operadores móviles y operadores de radiodifusión para ver cómo se va a hacer de la mejor. Y lo importante, como te decía al comienzo, es buscar mejores prácticas y no reinventar algo aquí en México que ya ha sucedido en Estados Unidos o en Brasil o en Chile, y tratar de ver cómo ha funcionado en otras partes y si tiene aplicación aquí o no. Decimos mucho que necesitamos la banda ancha móvil y el internet y la conectividad para los usuarios, pero lo cierto es que estos servicios requieren de una infraestructura. ¿Cómo fomentar la inversión para que se pueda dar esta infraestructura y entonces sí tener los servicios de banda ancha móvil? Yo creo que los operadores realmente son conscientes de que el espectro tiene un precio, ¿no? Entonces los operadores están dispuestos a invertir en el espectro, pero lo que es importante es desde ya saber, decir al usuario para qué se va a usar la red de 3G, 4G, porque el problema que tenemos es que un usuario, si no entiende para qué se usa la tecnología, no la va a comprar. Entonces es muy importante ahora, como preparación, decir al usuario: mira, si tú usas una red de tercera generación y vas a descargar música o descargar video, esto es el tiempo que te va a tomarlo y la diferencia entre 3G y 4G. Entonces, un ejemplo, si tú vas a descargar en una red de tercera generación un CD de música que normalmente tiene 74 minutos, te va a tomar una red de 3G alrededor de 25 minutos. Si lo haces en una red de 4G, te toma 17 segundos. Entonces es muy fácil explicar al usuario la diferencia entre 25 minutos y 17 segundos. No, ni siquiera tienes que explicársela. Y si el usuario dice: no, pero yo quiero descargar video de alta definición, entonces le dices: bueno, si vas a descargar una película de una hora, te puede tomar 8 horas en una red de HSPA o 17 minutos en la red de LTE. Y ahí la decisión del usuario: ¿lo necesito para hacerlo todos los días o una vez al mes, etcétera? Que cuando se explican los beneficios de la tecnología, creemos que el usuario la entiende más. Uno de los problemas que vemos que en México tal vez no ha penetrado tanto la parte de internet fijo y móvil es porque no se ha explicado al usuario para qué usarlo, pero una vez que el usuario entiende para qué puedo hacer con eso, se interesa más en esto, ¿no? Y lógicamente la otra barrera sería los precios. Entonces, si se puede ofrecer a precios bajos, y no podemos olvidarnos que México es un mercado con una cantidad de prepago muy alto, alrededor de un 84%, entonces es importante para los operadores pensar también que las redes de cuarta generación LTE no se pueden vender solamente a los que tienen contrato, hay que venderlas a los que tienen también prepago. Entonces hay que ser un poco más creativos en cómo se comercializan eso, cómo se les vende a ellos estos servicios, cómo se les da los terminales, cómo el momento que haya terminales más económicos, cómo hacer para que ellos adquieran estos terminales. Ahorita que mencionas el tema de los usuarios y los consumidores, ¿nos puedes explicar qué es una red 4G, qué es LTE y cuáles son precisamente los beneficios de estas redes que resultan tan apetitosas para los operadores? Mira, lo que pasa es que la red de LTE fue una red que fue diseñada
El término LTE quiere decir evolución a largo plazo, long term evolution, y fue una red diseñada básicamente para datos exclusivamente. Está basada en el protocolo de internet, IP, o sea que todo lo que en esa red va a fluir son datos. En este momento se está comenzando a implementar también la implementación de voz sobre LTE. Entonces, la voz va a ser un paquete de datos. Entonces, como todo es paquetes, es mucho más efectivo el manejo de eso. Son redes que son más económicas porque ya están basadas más en servidores como la red de computadores. Entonces, la topografía de la red es mucho más sencilla y eso hace que el costo de la red sea más bajo. Y por eso esperamos que el costo final para el usuario también no sea más alto, sino que el único inconveniente sería el costo de los terminales inicialmente. Pero la red en sí es una red basada en tecnología, un tipo de tecnología especial que se llama OFDMA, que es la misma que usa WiMAX. Básicamente la tecnología WiMAX y LTE es la misma. La única diferencia es que mientras WiMAX se desarrolla en una sola banda de frecuencia, LTE ya está comercializa en muchas bandas de frecuencia. Y mencionas justo el tema de los dispositivos. Los fabricantes de los teléfonos celulares están muy interesados porque la armonización les permitiría también uniformar, digamos, el diseño y la arquitectura de sus smartphones. ¿Qué nos puedes decir al respecto de los beneficios, de si se abarataría el costo de los celulares? Pero además, ¿cómo lograríamos, ya que 4G tiene estas estimaciones, cuál sería el crecimiento de smartphones para los próximos años? El crecimiento de smartphones es algo impresionante. Hoy en día, según un reporte de Cisco, por ejemplo, el 12% en el mundo de todos los terminales son smartphones ya, pero eso varía mucho en la región. Tú vas a Estados Unidos, donde yo vivo, y ya la penetración de smartphones es el 40%. En algunos países que yo he visitado, como Brasil, Chile, los operadores dicen que en el año lo que más están vendiendo es smartphones. O sea que la tendencia está esa. Todo el mundo quiere smartphones porque la gente quiere conectarse no en casa o en oficina, sino quiere tener acceso a su información donde esté. Especialmente la gente joven, todos quieren smartphones. El problema es el precio. Entonces, y el problema es que la mayoría de gente joven, por ejemplo, quiere smartphone, pero están en prepago. Entonces, normalmente un operador no va a subsidiar un smartphone para usuarios de prepago. Entonces, viene un poco la situación de cómo llegar a un smartphone más económico. Creemos que vamos en ese camino. O sea, a medida que aumentes la escala de producción de terminales, va a bajar el precio. Entonces, ya en este espectro, en este foro de espectro, también se ha hablado que ya en un par de años podríamos ver un smartphone ya por debajo de 50 dólares o 30 dólares, lo cual ya es asequible para una persona, inclusive de un nivel económico bajo, de un nivel de prepago. O sea, mientras los smartphones no bajen de un precio especial, no vamos a tener una masa crítica en banda ancha móvil. La masa crítica la va a querámoslo o no lo querámoslo, lo va a dar prepago. O sea, sí, tenemos la gente de contrato, ellos consumen mucho, pero la masa crítica sigue siendo prepago. Entonces, y la gente de prepago poco a poco, si los animamos a que usen internet y les damos unos planes de precios que ellos puedan adquirir y tratamos de que se bajen los precios de los terminales, van a entrar y eso va a ser un boom que ni tú y yo nos vamos a imaginar en un par de años. Nos explicabas que estas redes de cuarta generación LTE están basadas en servidores, en el protocolo de internet. ¿Qué papel juega la interconexión, que ha sido un concepto fundamental en la historia de las telecomunicaciones, con estas nuevas redes basadas en datos? Mira, eso es básicamente una discusión que en las redes de datos, puras de datos LTE, ya tiene un poco sentido, porque ya básicamente la voz es un dato más. Entonces, estos temas de interconexión han sido temas muy discutidos e importantes, pero creemos que ha sido más que todo todavía para redes que son centradas en voz. Para redes de datos son temas que van a ser menos importantes. ¿Por qué? Porque el operador se da cuenta que sus ingresos ya no van a pertenecer tanto a la voz, sino a los datos. Entonces ya básicamente cuánto me cobran por minuto, por interconectarme con otro operador, ya realmente no tiene la importancia tal, porque los usuarios le están diciendo a los operadores que ellos ya no están usando voz para comunicarse. La gente joven hoy en día, si tú miras en la calle, no habla, sino textea, se conecta a redes sociales. Entonces esa gente joven es la que realmente va a impulsar esto. Yo escuchaba también ayer en el foro que México es uno de los mercados de la región que tiene un bono económico, decían, de demográfico, porque más del 50% son personas de menos de 26 años. Entonces, esta gente son los que van a poner las demandas de consumo el día de mañana en las redes móviles. Y si tú entrevistas a cualquier persona de menos de 26 años y le preguntas cuánto tiempo llamas versus cuánto tiempo usas para conectarte a Facebook o a WhatsApp o a internet o que sea, vas a sorprenderte, porque te lo digo simplemente porque en Estados Unidos se acaba de hacer una encuesta entre los usuarios de smartphones y se le preguntaba de las aplicaciones que ustedes tienen, cuáles son las que más usan.
voz llegó en la cuarta posición. O sea que un joven americano, y no hay diferencia con un joven americano o mexicano, primero usa su smartphone para conectarse a redes sociales, para mirar la parte de localización, dónde están los restaurantes y otras aplicaciones. Y lo último que va a hacer es hablar. Entonces, creemos que esa tendencia también la vemos aquí, y especialmente en México, que tiene tanta impacto con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Precisamente con esto que mencionas, ¿qué nos puede decir Erasmo Rojas para que esta nueva penetración de smartphones, para que estas redes de cuarta generación no sea nada más para el entretenimiento? ¿Qué deben hacer los gobiernos, las universidades, los mismos operadores para que esto sea el conocimiento hacia los usuarios? Nosotros creemos que estas redes de datos y el llevarlas especialmente, por ejemplo, a las áreas apartadas puede crear muchas expectativas, por ejemplo, en la parte de aprendizaje a larga distancia, ¿no? La gente no tiene que venir a las universidades a estudiar. En el sector de salud también tú puedes realmente tener consultorios médicos que están en cierta posición, y en las comunidades tener allá básicamente alguien que te tome una radiografía y que te la mande a través de internet al médico para que él la analice, y que el médico no tenga que ir a ver a las personas en todas las partes de las rurales. Entonces hay muchas cosas en la parte rural. El gobierno puede hacer muchas cosas, o sea, lo que se llaman el gobierno electrónico, donde tú puedes hacer muchos trámites electrónicamente a través, conectado a internet, donde ya no tengas que ir a una oficina a hacer todos esos trámites que hoy día tienes que hacer. Entonces hay muchas cosas, la banca móvil, transferencia de dinero, porque hay muchas cosas que hoy se pueden hacer. Básicamente no todos tienen una cuenta corriente, entonces no todos tienen tarjeta de crédito, pero hay la gente necesita transferir dinero. Entonces todas estas cosas, este proceso de datos creemos que va a ayudar mucho, y creemos que lo que más hasta ahora estamos viendo es que la gente lo quiere es para entretenimiento. Tú me decías que otra cosa aparte de entretenimiento, pero la gente lo quiere para entretenimiento hoy en día. O sea, cuando te decía de lo que hablaba Cisco, de que el 82%, del 12% de los usuarios tiene, de los terminales en el mundo son smartphone, resulta que ellos consumen, ese 12% consume el 82% de datos. Pero la noticia interesante es que del 82% de datos, la mayoría es bajar videos en YouTube. Entonces, ese es un poco, y eso que está pasando, creemos que en México también va a pasar. Ahora, si los operadores entienden el caso de negocios, si ven realmente, lo estimulan, creemos que va a llegar el caso de negocios, porque lo que pasa es que no podemos olvidarnos también que el ingreso promedio por usuario que reciben los operadores es mucho más bajo aquí que en Norteamérica. En México el ingreso promedio por usuario puede estar alrededor de $12-13, ese factor ARPU que llaman los economistas. En Estados Unidos están $50. Entonces, por esa razón, los precios que se cobran en Estados Unidos son diferentes a los que se cobran acá. Pero lo que nosotros decimos es que el mercado de cuarta generación va a ser exitoso cuando se combine con las redes de tercera generación y cuando se le ofrezca tanto a los usuarios de prepago como de pospago. Erasmo Rojas, de 4G Américas, te hago una última pregunta. ¿Existe riesgo de que se colapsen las redes por la saturación de los datos? Sí, claro, existen. Una parte de que se colapsen es que tú escribas un texto, un mensaje que te llega al día siguiente, ¿no? Eso significa ya que hay una demora en la entrega de estos paquetes de datos. Y existe riesgo de que se colapse, especialmente en ciertos puntos donde hay una demanda muy alta, donde hay eventos especiales. Este colapso de datos normalmente se da en las grandes ciudades, en ciertas partes donde hay más flujo de tráfico de turistas, por ejemplo, y en esas partes donde se necesita que los operadores pongan en servicio tecnologías como HSPA Plus, que permite triplicar o cuadruplicar la velocidad que hoy en día. Lo que quieres es detectar tú dónde está la demanda de datos fuerte, y bien sea o introduces HSPA Plus o también ofreces Wi-Fi o pequeñas celdas, como se ha hablado en este foro, para que la capacidad que el usuario experimente sea mejor, ¿no? O sea, lo que no queremos es que el usuario se vaya insatisfecho de la experiencia que ha tenido, porque si el usuario, como hemos visto en otros mercados, no tiene experiencia correcta en 3G, va a durar mucho de 4G. Erasmo Rojas, de 4G Américas, muchísimas gracias por esta entrevista a Media Telecom, y nos vemos pronto en algún otro evento de telecomunicaciones. Muchas gracias. Un placer hablar siempre con Media Telecom, y estaremos prontos para cualquier otra información después. Muchas gracias.